modelo de interrelación de empresa-universidad, que si a priori os lo dicen, son los dos más distantes en la cadena del I+D+I. Ya sabéis que los que son muy diferentes se suelen llegar a entender. Lo siguiente es un punto de encuentro para muchos grupos de gente. Enfoca, y nunca se nos va a olvidar que vamos a darle al MRL67. Va a tener tecnologías muy novedosas a fecha 2016, por encima del estado del arte, que son las que hemos estado mostrando. Va a haber mucha reingeniería de procesos, casi un 80% del tiempo estaremos, demostraciones a clientes, bueno, hay diferentes tipos de proyectos a realizar. Y bueno, pues todo ello nos junta o nos permite cerrar la cadena del MRL. Nosotros a lo que aspiramos es a esto, a que sea la casa común, el melting pot y el meeting point, ¿no? Es decir, que la gente allí se sienta cómodo, ¿no? Siempre, evidentemente, es una casa con ventanas, es decir, tiene persianas, habrá que tener la confidencialidad, las reglas lógicas de un proyecto de este tipo, ¿no? Pero veis que esa es la idea, ¿no? Es decir, juntar en esa casa pues a esos cuatro grupos y que todo el mundo se sienta cómodo con el modelo. Ya os aviso, el AMRC de Sheffield empezó así, siguen siendo ellos Universidad de Sheffield. Eran pequeños y ahora son un monstruo.